¿Qué onda, mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Knights of Valor. Que, pues bueno, la verdad es que no sé qué significa en español, pero eso es lo de menos, lo podemos buscar en el traductor de Google. ¡Claro que sí! Vamos a buscarlo. Pues bueno, ya sabía qué decía, pero... pues es que la verdad a veces no quiero presumir que es inglés, hombre, entonces... pero bueno, en español se llama Caballeros de Valor. En español se llama Caballeros de Valor, chicos. Y pues bueno, la verdad es un juego que está totalmente gratis en la PlayStation 4. La verdad no sé si esté disponible para PC, no sé si esté disponible para Xbox, pero igual lo pueden buscar, no hay ningún problema. Pero pues bueno, ahorita está disponible, ya sea bien, en PlayStation 4. No necesitas PlayStation Plus, ¿vale? No necesitas PlayStation Plus para poder descargar este juego. La verdad es que ya lo he estado jugando el día de ayer. Bueno, me pasé lo que es el primer stage, ¿vale? Pasé lo que es digamos, ¿cómo le podríamos llamar? Lo que pasa es de que son como que varias misiones y al final es un jefe. Entonces, bueno, pero va por secciones, digamos que he pasado a la primera sección. Pero bueno, para mostrarles más fácil, ¿vale? Y que no se alargue tanto lo que es el juego. Vale, este juego tiene lo que es expedición, modo de entrenamiento, que bueno, lo primero cuando recién entran, lo que les va a poner a hacer es un entrenamiento para que lo puedan, para que puedan ver más o menos de qué se trata. Vale, tiene multijugador para poder jugar, ya sabía, multijugador con tus amigos. Eso está súper genial y la verdad me encanta muchísimo que lo podamos jugar, ya sea bien el multijugador, lo que es el single player, que pues bueno, básicamente es el donde vamos a poder jugar, ¿vale? El multijugador realmente no le encuentro mucha característica, ya que multijugador, pues bueno, de alguna manera nada más es para crear juego, buscar por juegos y lo que es el quick match. Bueno, que en este caso dice que podemos jugar juegos customizados por algunos parámetros, vaya, ¿no? La verdad es que no sé, no me he metido muchísimo, pero la verdad no quiero que se alargue mucho lo que es el gameplay, ¿vale? Nada más les voy a mostrar así como que a grandes rasgos lo que viene dentro de lo que es el juego, ¿no? Vale, entonces vamos a darle aquí donde dice single player, ¿vale? Vamos a darle aquí donde es single player. Y pues bueno, tenemos muchas cositas por acá de este lado. Como pueden ver, chicos, tenemos muchas cositas por acá de este lado. Y pues bueno, podemos escoger, ya sea bien, entre varios caracteres. Pero de estos caracteres, bueno, de estos personajes, pues obviamente hay muchos que están bloqueados y que no los puedes desbloquear a menos que los puedas comprar. Los puedes comprar, ya sea bien, digamos, con algunas gemas que nos van a dar, como pueden ver del lado derecho, en la esquina superior derecha, que tienen ahí como una gotita o no sé qué sea de colores, que tengo 20, pero esos 20 no me lo dieron inmediatamente, sino me los tuve que ganar después de hacer algunas misiones dentro de lo que es el mismo juego. Y puedes ir desbloqueando, ¿vale? Puedes ir desbloqueando lo que son algunos de estos personajes, vaya, ¿no? La verdad es que está súper genial, está súper genial. Yo actualmente tengo esta, ¿vale? Tengo esta bizcochito, que la neta, bizcochito. Entonces, bueno, ahí está, ese es mi personaje, ¿vale? Que yo tengo actualmente. Ese es mi personaje que yo tengo actualmente. Le puedes dar seleccionar, ¿vale? Y te va a aparecer aquí de qué lado, de qué color lo quieres. Ahora, otra cosa es de que, pues bueno, también podemos desbloquear lo que son varios skins, ¿vale? Como pueden ver ahí, podemos desbloquear lo que son varios skins para este personaje. Pero, como les vuelvo a comentar, todo lo tienes que comprar. Por ejemplo, ahí está. Dice que para poder desbloquear ese skin, debes de tener 199 Goshiki Stone, ¿vale? Entonces, que si no los tienes, bueno, que obviamente eso los puedes ir juntando conforme vas pasando misiones, los puedes ir juntando, no hay ningún problema. O de lo contrario, si quieres desbloquearlos ya sea bien inmediatamente, pues los puedes comprar desde la Play Store, ¿vale? Así de que, pues bueno, mientras tanto yo me voy a quedar con mi personaje normal, ¿vale? Que es precisamente esta chicuela que está... que está algo... tiene un gran corazón, la verdad, tiene un gran corazón mi personaje, pero bueno, en fin. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Ok, tenemos aquí para forjar, ¿vale? Tengo algo nuevo para forjar, ¿vale? Perfecto, que si mal no me equivoco es esto. A ver, vamos a ver, tiene 31 y tiene 38. Eso se quedaría con 30. Entonces, la verdad yo creo que me voy a quedar con este. De este lado, chicos, bueno, todo esto, chicos, todo eso se lo van a ir mostrando en los tutoriales. Conforme se vayan metiendo en cada una de las opciones, se los van a ir mostrando, obviamente. Lo único malo es de que está en inglés. Entonces, yo lo único que les puedo decir es de que el cuadro que está, por ejemplo, el cuadro que está en la parte de abajo, que estamos viendo aquí en la parte de abajo, hay un cuadro donde tiene la flechita morada. Ese es el que tenemos antes y ese es el que tenemos, vamos a, el que estamos utilizando anteriormente, digamos, ese es el posterior. O sea que si, digamos, yo escojo este, mi personaje va a tener un poder de 39, o sea que el de poder de 39 se va a pasar a la parte de arriba para tener más poder, el cual voy a seleccionar en este momento, ¿vale? Le vamos a poner aquí donde dice Refine. Vale, nos va a costar 5000 de estas monedas, las cuales yo tengo 79270, le voy a dar a confirmar. Vale, perfecto, ahí está, como pueden ver,
Como pueden ver, chicos, donde dice B4, dice ataque 39, ¿vale? Y si yo le sigo dando más, si yo le sigo dando, va a ir aumentando lo que es el Dark Iron Dagger, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar así por el momento, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo en 40, ¿vale? Perfecto, tenemos un ataque de 40, tenemos un nivel, digamos, entre comillas, va subiendo lo que es el nivel 3, ¿vale? Entonces ya somos, el equipamiento ya es nivel 4, ¿vale? Con un ataque de 40, nos vamos a regresar, precisamente nos vamos a retachar acá para ver qué pedo, ¿vale? Y poder empezar a dar lo que es una partidita. La verdad es que no quiero que el gameplay se alargue demasiado porque las misiones también, digamos que entre comillas, son algo tardadas. Entonces, pues bueno, no quiero que se alargue bastante, muy bien. Entonces, acá en lo que son los skills tenemos lo que son las habilidades, ¿ok? Tenemos lo que son las habilidades y del lado derecho, como pueden ver donde dice skill points, esos son los skills que necesitamos para poder ir desbloqueando y luego obviamente aquí nos va requiriendo lo que es el nivel y lo que nos va a costar en skill points para poder desbloquearlo, ¿de acuerdo? Entonces ya es cuestión de que ustedes le vayan ahí moviendo y vayan investigando de qué se trata todo este desmadre, muy bien. Entonces vamos a darle acá de este lado para que vean más o menos de qué se trata este rollo. La verdad es que el juego está súper genial, chicos. Es un juego como que a la vieja escuela, ¿vale? Expedición Championship dice que ya está disponible. Entonces eso es, lo podemos ver acá de este lado. Aquí está, ¿vale? Edition Championship, ¿vale? Y nos dice que es en player, en nada más así nosotros, ¿vale? Y en especial boost que no está disponible actualmente. Pero bueno, ahorita vamos a primeramente a ver lo de las misiones, ¿vale? Aquí como pueden ver, mire, tenemos que cumplir lo que son estas misiones. Obviamente no vas así como que, ah, ya pasaste esta, pues ahora vas a esta. No, tienes que pasar lo que son las cuatro ubicaciones. Pasas, hay un jefe intermediario, hay un jefe, lo matas y vas con la siguiente. Ahí pasas las mismas ubicaciones, ¿vale? Ahí está lo que son las ubicaciones, ¿vale? Vas pasando lo que son las ubicaciones y al final llegas al jefe, al machín, ¿vale? Llegas a lo que es el jefe, al chido, chido, chido. Y ya conforme pase eso, pues bueno, ya puedes agarrar y te van a dar lo que son los ¿cómo se llama? Los stone, o bueno, no sé, creo que alcancé a leer que se llaman stone, ¿vale? Te van a dar lo que son esos stones, pero obviamente tienes que cumplir varios requisitos, te los van a mostrar en pantalla. Entonces, bueno, vamos a cumplir lo que es la misión. Es un juego, digamos, que a la vieja escuela, porque, bueno, relativamente no puedes moverte así como que libremente, sino todo el tiempo vas así como que nada más, como si fuera los que llegaron a jugar esos videojuegos, por ejemplo, del Dragon, ¿vale? Que llegaron a jugar lo del videojuego ese de Dragon, de Nintendo, es más o menos similar así. Ok, bueno, para que se den una idea, vamos a ver. Como pueden ver, chicos, tengo que pasar lo que es esto, ¿vale? Tengo que pasar lo que son esas exploraciones hasta poder llegar a lo que es el jefe final. Obviamente no lo voy a hacer en este gameplay porque la verdad yo te tardas alrededor de casi 40-45 minutos, te tardas en poderlos pasar. Entonces vamos primeramente acá. Y algo que realmente yo no sé es por qué no me deja escoger. Dice en la parte de hasta abajo donde están las opciones de triángulo, X y círculo, aparece que según eso con las flechas de arriba y hacia abajo puedo seleccionar lo que es la dificultad, pero actualmente no me deja seleccionar lo que es la dificultad, simplemente te la pone normal, lo cual no sé cómo esté ese desmadre. Vamos a ponerle normal, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, es para poder activar en dado caso de que tengas cualquiera de esas experiencias, habilidades, creo yo, o no sé qué significa todo esto. La verdad no lo he podido conseguir porque apenas lo empecé a jugar el día de ayer por la noche. Entonces, pues bueno, le vamos a dar aquí donde dice confirmar para que ya de alguna manera podamos empezar lo que es la misión CIA. Y la verdad es que está súper genial, la verdad es que está súper genial, chicos. Entonces, de hecho, hasta la entrada me parece fascinante, ¿vale? Ok, vamos a saltar esto porque obviamente, pues no sé qué dicen. Obviamente el idioma está en japonés y los subtítulos están en inglés. Entonces, pues bueno, creo que no tiene caso, ¿vale? Dice que presione, ok, 4 Together Rules Special Kit. Ok, vale, perfecto. Pero bueno, no tenemos ahí todavía, no tenemos absolutamente nada, ¿vale? Así que nada más tengo lo que es una habilidad que puedo ir corriendo y aprieto 4 y saca así como unas tipo rafaguitas. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, puedes ir desbloqueando lo que son varias habilidades. De hecho, ya desbloqueé varias, ahorita que recuerdo, ya desbloqueé varias habilidades. He comprado varias habilidades. Mira nada más, mira nada más. ¡Ay, chiquita baby! Vale, perfecto. Pues bueno, chicos, como están viendo aquí, ahí está, ¿vale? Vamos a darle aquí continuar, ¿vale? Y como pueden ver, chicos, es así al estilo, es un juego al más puro estilo de la vieja escuela, ¿vale? Perfecto. Entonces ahí me acabo de curar, ¿vale? Ahí me acabo de curar. Vale, perfecto. Eso lo sacas tú con la barra verde que tenemos en la parte de arriba, ¿vale? Eso los podemos ir recogiendo para poderlos ir utilizando y podérselos dar a los que son los enemigos. En la parte de arriba, chicos, como pueden ver al lado de la imagen que tengo, en la parte izquierda superior, ¿vale? En la parte izquierda superior, pues bueno, como pueden ver, tengo lo que es la barra roja, que es precisamente mi sangre.
es la sangre que yo tengo actualmente, ¿vale? Porque es la sangre con la que tú te quedas, digamos, de alguna manera, es la sangre con la que tú te quedas, digamos, de las misiones anteriores. Entonces, pues bueno, ya, ahorita todavía no sé, pero según esto todavía podemos respawnear gratuitamente. A lo mejor más adelante, nos estaría costando, no sé, algún tipo de... No sé, algún tipo de elixir o algo para poder reaparecer o respawnear, ¿vale? Entonces, también en la parte de abajo de donde está la vida hay una barra como tipo verde que tiene un número 3. Y esa barra verde es precisamente para poder sacar este poder, este, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿vale? Perfecto. Supuestamente yo tenía o podía sacar un poder, la verdad es que no recuerdo cómo poder sacar. Ah, creo que era así, ahí está, ¿no es cierto? No, tampoco. Bueno, no recuerdo muy bien, pero había desbloqueado algunos poderes, los cuales ahora, en este momento no recuerdo, pero eran con triángulo, pero no recuerdo muy bien. Ok, entonces, pues bueno, venga, vamos a dar para allá de aquel lado, ¿vale? Perfecto, y bueno, podemos ir recogiendo ya se ven algunas curaciones para poder ir regenerando lo que es la vida. Ahora, en la misma imagen que yo tengo, como pueden ver, hay una barra como color vainilla o color beige, no sé de qué color le podamos llamar, ¿vale? Que va cargando, entonces cuando ya esté cargado al 100%, ya, por ejemplo, ahí ya acabo de morir, ¿vale? Mira, ahí por ejemplo nos dice que anteriormente tienes que tener un personaje nivel 11 para poder continuar gratuitamente. La verdad es que no sé qué pedo, cómo es ese desmadre. Ahí como pueden ver ya cargó lo que es mi barra del personaje, ahí en la parte de las partes izquierda, ¿vale? Y con eso lo presionas lo que es el R2 y bueno, vas a poder tener lo que es una habilidad donde supuestamente haces mayor daño. La verdad es que no le encuentro mucho chiste todavía, pero bueno, eso normalmente suelo ocuparlo ya sea bien con lo que es el jefe, con el jefe de este stage lo suelo ocupar. Entonces, pues bueno, este güey qué pedo, vale, perfecto, este compa estaba dormido, pero bueno, en fin, venga, vamos a darle aquí en su madre. Ok, vale. Con la palanca de R3, bueno, eso como les comento, todos se lo van a ir mostrando en la... ¿Cómo se llama? Todos se los van a ir mostrando. Ay, güey, mira, esto por ejemplo, eso es lo que voy a ir recogiendo, mira, ven, ahí está, perfecto, y lo matamos. Vale, perfecto, pues ahí está. Vale, entonces, la verdad es que el juego está súper genial, chicos. La verdad es que el juego está súper genial, pero todo se lo van a ir mostrando en el primer tutorial que les van a mostrar cuando recién empiecen lo que es el juego, ¿vale? Vale, supuestamente yo tenía... No sé cómo está este pedo, pero supuestamente yo tenía unas habilidades que acababa de desbloquear, la verdad. Pero no recuerdo cómo sacarlos ahorita en este momento, sinceramente no recuerdo cómo sacarlo. No recuerdo cómo sacarlos, o sea, según esto decía que era con triángulo. Supuestamente era con triángulo y ese pedo, pero no sé a qué se refiera. Así es de que, pues bueno, venga, vamos a darle acá. Vale, eso también lo recogemos y con eso también le podemos dar en su madre. Vale, perfecto. Vale, hay que destruir todo. Recuerden, chicos, que también otra cosa muy importante es de que tienen un tiempo determinado. En la parte derecha, en la parte superior derecha, ven, hay un renglón como tipo oscuro. Vale, hay un renglón como tipo oscuro que dice normal y me va midiendo lo que es el tiempo. Vale, tienen un determinado tiempo para poder acabar lo que son las misiones y acabar con el jefe, ¿ok? Entonces así como que tampoco no pueden agarrar y estar ahí pendejeando, ¿no? Básicamente, entonces bueno, vamos a hacer esto rápidamente, ¿vale? Para poder llegar a lo que es con el jefe y poder cumplir lo que es la primera misión, ¿vale? Vale, perfecto. El poder normalmente deberíamos de poderlo utilizar, o bueno, más bien yo les recomiendo poderlo utilizar, ¿cómo se llama? Al final, con el jefe. ¿Vale? Para que de esa manera, pues bueno, le puedan hacer más daño a lo que es el jefe. Esos cofres los van a estar encontrando posteriormente en cada una de las misiones, ¿vale? No digo que en todas, pero sí les va a estar apareciendo lo que es un cofre. Y cada vez que terminen de matar a un jefe, les va a aparecer un cofre dorado. Bueno, más bien de oro. Sí, dorado. Les va a aparecer un cofre dorado. Entonces, bueno, eso significa que ya mataron a lo que es el jefe, ¿vale? Vale. ¡Uy! No lo alcanzo. Ya no lo alcancé. Vale, perfecto. Vale, eliminamos a estos compis que... esos compis se te avientan y explotan.
Vale, esos combos, mira, ya ves, se te avientan. Vale, perfecto, pues ya acabamos lo que es la misión ahí, vale, perfecto. Muy bien, vamos muy bien, chicos. La verdad es que el juego está súper genial, está súper entretenido porque puedes equiparte armaduras, que obviamente pues, no los ponen aquí en el juego, pero las armaduras es para poder tener mayor resistencia, para poder tener pues, más cositas, ¿no? Vale, perfecto. Para poder tener más cositas y obviamente tener más poder, otros nuevos ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya los iremos viendo poco a poco, porque lo voy a seguir subiendo. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero a mí sí me ha gustado, la verdad, a mí sí me ha gustado bastante. Entonces lo voy a seguir subiendo hasta poderlo acabar y poderle exprimir todo el jugo a este videojuego. Entonces, bueno, si quieres realmente agarrarle cariño al juego y poder decir, bueno, pues lo voy a ver porque pues, la verdad, pues no sé, de alguna manera pues sí está entretenido, pues bueno, te recomiendo que lo juegues para que, pues bueno, te pueda llamar lo que es la atención y verás que realmente sí está entretenido lo que es el juego, ¿vale? Vale, perfecto, pues ahí los desmadramos, ¿vale? Vale, perfecto. Mira, podemos, por ejemplo, aquí me marca que puedo ir directamente a lo que es el jefe o puedo irme hacia lo que es este lado para una desviación y darle mucho más vuelta. Pero como no quiero que se alargue lo que es el gameplay, pues vámonos ya directamente para no perder más tiempo, ¿vale? Vámonos más para no perder más tiempo y, bueno, poderlo solucionar lo más rápido. Bueno, para que vean más o menos de qué se trata el juego. Yo la verdad es que sí me he estado entreteniendo bastante, sinceramente, chicos. ¿Vale? ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! ¡Oye, ¿qué te pasa? Esas son... Ahí está, mira, tómala. ¡Oh, sí! Necesitamos vida, ¿vale? Nos curamos con el círculo. ¿Y esto? Vale, perfecto. Vale. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Eso no lo había visto! Vale. ¡No mames! ¡Oh, what the fuck! ¡Cuánta vida me... ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Pero cuánta vida! ¡No puede! ¡Uy, no, güey! ¡Me quitan un montón de vida! ¡Uy, güey! Vale. Malditas águilas, halcones o lo que sea. Vale, perfecto. Ahí estamos. Excelente. ¡No mames! ¡Quitaron un montón de vida esos compis! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Me quitaron un montón de vida! Vale, vamos directamente a lo que es el jefe. Vamos al jefe, chicos, para ya poder terminar con esta misión. Vale, vamos a ver. Ok, parece que aquí no hay jefe. Dice que tengo que defender de los Yellow Turban Bandits de 50, güey. Vale, perfecto, pues bueno. Bueno, ya que no hay jefe, les voy a mostrar que con ese poder está más chido porque les bajas más vida, obviamente, ¿vale? Y, vale, ahí está. Vale, ya los matas más rápido. Digamos, entre comillas, los matas más rápido. Vale, tenemos que eliminar a 50 de estos compis para poder terminar lo que es la misión. Obviamente este poder que traigo no te dura todo el tiempo. Nada más es limitado. Ya ves, ya se me acabó. Y nada más lo puedes ocupar una vez, dependiendo las veces que logres ahí poderlo juntar. Pero yo hasta el momento nada más lo he podido utilizar una vez por misión. Entonces, bueno, pues ahí estamos, perfecto. Se vienen más gente. ¿Vale? Y esto lo puedes, si mal no me equivoco, esto lo puedes jugar ya sea bien en multijugador con algunos compis. ¿Vale? Lo puedes jugar en multijugador con algunos compis. Ahorita les voy a mostrar cómo poder agregar a lo que son los amigos para poder jugarlo, ¿de acuerdo? La verdad es que el juego está súper genial, chicos, en serio. Y el multijugador va a estar súper genial todavía. Siento que el multijugador acá jugando con amigos y todo el pedo va a estar más chingón todavía. Así como en las maquinitas. La neta es de que está súper genial. La verdad me encanta. Me encanta porque me hace recordar la vieja escuela, básicamente. Me hace recordar lo que es la vieja escuela, chicos. Vale, y se dejan venir todavía más. Vale, perfecto. Ahí estamos. Vale, muy bien. Vale. Vale, perfecto.
Oh, no mames, ¿eh? Mira nada más esos combos, papu. Mira nada más esos combos, papu. Venga, venga, vamos a darles en su pinche madre. No mames, güey, se dejan venir más pinches compis. Vale, nos falta todavía, nos faltan todavía varios. Vale, perfecto, ahí estamos, casi los eliminamos, ¿vale? Yo digo que en difícil se ponen más chido, la verdad, confis, ¿eh? La verdad es que yo digo que en difícil se pone más chido. Oye, ese compi, mira, no lo había visto. Vale, y mi barra, la barra que tengo arriba, pero ya sí casi se llena. Pero ya nada más me quedan estos dos confis. Ya nada más me quedan estos dos. Vale, ya nada más me queda este. Ahí está. Pues bueno, la verdad es que hemos completado lo que es la misión. Aquí está el cofre que les mencionaba, ¿vale? Y este cofre les da muchas cositas, ¿vale? Vamos a recoger esto. Eso está súper genial. Y pues bueno, ya nada más quedan 12 segundos para que culmine lo que es la misión, ¿ok? Y entonces, la verdad, chicos, la verdad es que el juego está súper genial. La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y lo voy a seguir subiendo hasta poderlo completar al máximo. Así de que, pues bueno, si no te gusta, pues ni modo, confi. Pero yo lo voy a seguir subiendo. La verdad me gusta bastante. Entonces, pues bueno, si gustas apoyarlo con un like, la verdad te lo estaría agradeciendo muchísimo. Y te invito a que lo descargues. Lo descárgalo para que veas más o menos de qué va lo que es el juego. Está súper genial. Y podamos, bueno, en este caso, pues bueno, la verdad es que está súper chido. Y puedes agregar a lo que son amigos, ¿vale? Entonces, me han dado una clasificación B. Parece que no he terminado, ya sea bien con A. ¿Vale? Entonces, Iron Armor Wards, no sé qué sean esas madres de Iron Armor Wards, ¿vale? Material obtenido. Tenemos lo que es Tempest Steel 1 y Eternal Crystal. Ok, los cristales en este caso son para poder desbloquear y habilitar algunas mejoras, ¿vale? En lo que son nuestros personajes, ¿ok? Vale, entonces, vamos a ver acá rápidamente, chicos. Vamos a ver acá rápidamente, ¿vale? Y bueno, aquí como pueden ver, aquí está lo del equipamiento. Muy bien, aquí está lo que es el equipamiento. Déjenme ver dónde está. Mira, por ejemplo, tenemos este nuevo equipamiento que es nivel 4, ¿vale? Entonces tiene defensa. Normalmente mi equipamiento es el de arriba, ¿vale? Mi equipamiento precisamente es el que tenemos ahí en la parte de arriba, ¿vale? Y en la parte de abajo, si yo selecciono eso, es lo que vamos a tener. En la parte de arriba, que es donde dice equipado, ¿vale? Tenemos una defensa de 2. Si yo le doy aquí, vamos a tener una defensa de 4, o sea que más 2, ¿vale? Y ese es el que voy a tener equipado actualmente, ¿vale? Y eso es todo lo que he desbloqueado hasta el momento, ¿vale? Como pueden ver ahí, ¿vale? Tenemos defensa 4 y no hay ninguna mejora que podamos agregarle hasta el momento, ¿vale? Entonces, venga, vamos por acá de este lado que son los skills. ¿Vale? Ya tenemos lo que son skill points y somos nivel 7. Entonces, por lo tanto, pues bueno, igual y podemos buscar alguna mejora. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo que necesito... ¡Ah, vale, amigo! Es que no había me dado cuenta que tengo que ser nivel 10 y nivel 8. Vale, perfecto. Pero mírate, yo tenía esto que supuestamente no sé cómo esté ese pedo. Mira, aquí tenemos lo que es este que, pues bueno, tiene un costo de 2 que necesito nivel 3. ¿Vale? Y yo quería juntarlos precisamente, ¿vale? Para poder tener más skill points y poder desbloquear más cosas. Pero, pues bueno, aquí bueno, voy a desbloquear esto. Bueno, yo creo que mejor voy a desbloquear este. Necesito nivel 7 y me va a costar 2, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Confirmar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Muy excelente, ahí está. Y ahora necesito, para poderlo subir de nivel, necesito ser nivel 14 y me va a costar 6 de skill points. Entonces, eso está súper genial. Vale, yo creo que también vamos a desbloquear este de una vez. Vale, ahí está, perfecto, ya tenemos lo que son tanto esta habilidad como esta habilidad. Vale, entonces la verdad es que está súper genial, chicos, la verdad es que a mí me gusta bastante. Y ya vamos a concluir, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Y bueno, acá como pueden ver, miren acá. Aquí podemos ver lo que son las misiones diarias. Dice que tenemos que completar 5 achievements más. No sé qué sean los achievements, no sé qué sea. Pero bueno, ahí está, que tenemos que limpiar lo que es un multijugador con otros jugadores. Ok, tenemos que jugar, ya sea viendo un juego con otros jugadores en el modo historia, para que nos den lo que son los Gishiki Stone, ¿vale? Para que nos den más Goshiki, ¿vale? Para que nos den 20 más Goshiki Stone y de esa manera poder desbloquear a más personajes. ¿Vale? Eso lo podemos hacer, ya sea bien con lo que es el panel, ahí como dice, ahí en las opciones, que con el panel
podemos hacer eso, ¿vale? Podemos ver lo que son las misiones. Muy bien, así de que, pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, porque se alargó bastante, pensé que iba a ser más rápido, pero hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad es que el juego está súper genial, me ha gustado bastante, y bueno, te invito a que lo descargues, a que lo pruebes, para que veas que realmente está súper genial. Mira nada más esa hermosura, ese bizcochito. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, y pues bueno, si te gusta, ya sabes, apoyando con un like, que se agradece, la verdad se agradece bastante. Y pues bueno, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, porque aquí encontrarás variedad de juegos y varios directos también, ¿vale? Entonces, pues bueno, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba lo que es un suculento gameplay. Muy bien, y pues bueno chicos, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando un beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chavit y hasta la próxima, confi. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, y también ya recuerda que tenemos canal de Discord, o bueno, en este caso tenemos servidor de Discord, para que te puedas unir y cotorrear con toda la banda. Y pues bueno, ya no les digo lo de los directos en Facebook, porque la verdad es que no sé, la verdad es que todavía no lo sé muy bien cómo esté este pedo, sinceramente no sé cómo es este pedo, pero bueno, lo voy a seguir intentando. De todas maneras, sígueme en mi página de Facebook, porque voy a estar haciendo directos también ahí en mi página de Facebook, que la neta me he sentido muy, muy, muy cómodo. Así es de que, pues bueno chicos, nos vemos, nalguitas de bebé. Que les gusta este tipo de juego a la vieja escuela, güey, porque la neta es a la vieja escuela, güey, sinceramente, donde no existía mundo abierto, ni podías moverte por todos lados, nada de eso, todo nada más era en línea recta, en avanzar y retroceder. Pero bueno, nos estamos viendo chicos, hasta la próxima, chao chao. Ah, huevo, mira ese bizcochito, mira nada más, ay, papu, papu. Aunque sean gráficos de Play 2, no hay pedo, güey.